Buscad bajo cada hoja y cada flor, bajo cada piedra y tronco que veáis. Paul, ¿qué es lo que estáis buscando? Se nos han escapado unos áfidos. Debemos encontrarlos y devolverlos a sus arbustos. Es una misión urgente. ¿Por qué estáis buscando a los áfidos? Porque hay muchos peligros en el prado. Pájaros, avispas... Los áfidos son muy pequeños para protegerse solos. Por eso lo hacemos. Pues Willy ha desaparecido. Yo también le busco. Señor, nuestras provisiones de ligamaza caen en picado. ¿Eh? ¿Ligamaza? ¿Qué es eso? ¡Oh, pero qué bien huele! Y está deliciosa. ¿De dónde ha salido? La elaboran los áfidos, como las abejas, la miel. Así conseguimos la ligamaza, a cambio de protegerles. Entonces no podéis dejarlos solos, como yo con Willy. Tampoco puedo dejarlo solo. Siempre se meten líos. ¡No! Parecéis unos bichitos inofensivos. Me llamo Willy. ¿Para mí? ¡Oh, qué buena pinta! ¡Vaya! Esto es más dulce que la miel. ¿De dónde lo habéis sacado? ¡Oh, es alucinante este manjar tan dulzón! Y no tengo que realizar tareas para conseguirlo. ¡Alto! ¡Os estáis moviendo en círculos! ¡Dispersaos y registrad el prado inmediatamente! Noto un olor dulzón. ¡Uy! Ni ligamaza, ni áfidos, ni Willy. Bueno, si tanto insistís... ¡Señor, hemos localizado a los áfidos! ¡Pero se ha acabado la última gota de miel! ¡Mira que eres torpe, Dos! ¡Yes! No es más que un poco de lluvia, cabeza de chorlito. Bueno, ahora sí que cae una buena. Será mejor que nos vayamos. Pobre Willy. Está ahí fuera perdido y solito. Debe de estar muy asustado. ¡Ay! Es estupendo que refresque el ambiente. Willy no está acostumbrado a salir de la colmena por la noche como yo. Espero que no le pase nada. ¡Willy! ¿Te encuentras bien? ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando como una loca. Estoy bien, Maya. He pasado todo el día en un lugar estupendo. Mañana te lo enseñaré. ¡Willy! ¿La colmena está por ahí? Hola, señorita Cassandra. Willy, ¿dónde te habías metido? Hoy no has hecho tus tareas y te has saltado la cena. Oh, no importa, señorita Cassandra, no tengo hambre. ¿No tienes hambre? Conozco un sitio donde puedo comer todos los dulces que quiera y no tengo que hacer tareas. Vaya, Rey Willy, si ese lugar existe de verdad, me encantaría verlo. Mientras tanto, mañana te daré varias tareas extra.